Hola, ¿qué tal? Aquí con mi creado comentando. Como verán, estoy aquí donde nos quedamos y ya hice lo que quedé que iba a hacer fuera de cámara. Tenemos esto. Algo que pueden apreciar aquí es que ya arreglé la cuevita un poquito. Ahí. Esto no os voy a mentir, lo hice con el creativo para evitar estar busque y busque y desgastar la serie, ¿no? En pequeñeces, digo. Y aquí lo que íbamos a hacer con el sembradío, lo llamé zona verde. Zona verde. Y es la zona verde, y aquí está la zona verde. Y pues verán, tengo un poco de trigo. Vamos a quitar el trigo. Ya, ahorita ya estuve recogiendo un poquito. Y acá arribita, vean qué chulo quedó. Quedó bonito, la verdad, quedó bonito. Ahí está, tiene una florecita y es pues la zona verde y lo puse así. Usé el mod de cristales con color. Está bastante padre. Ya después, en base a cómo vaya avanzando la serie, pues vamos a enseñar cómo se hace esto. Ahorita lo usé solamente por mera estética, no tiene mayor propósito que ese, el de la estética, y como estética pues me tomé la libertad de tomar el creativo. Entonces aquí ya le dejamos, vamos a darle otro vistazo así para que lo vean. Qué bonito. Ahorita se escuchan truenos, rayos y relámpagos porque se soltó una pequeña tormenta. Ahora, tenía hierro, lo utilicé porque aquí a la hora de estar picando me encontré con hierro y suficiente hierro para hacerme mi armadura. No completa, pero sí ya un poquito de armadurita. Porque vamos a tener que ir... Mira. Ya el trigo que saqué lo usé para panes. El otro trigo que queda lo quiero guardar porque me voy a hacer una granja. Y no, mientras cerramos aquí arribita ya saqué a Bimo. Hola Bimo. Y no puedo hacer nada con Bimo. Espero que no salga Bimo, hay que cuide. Y había sacado a Jake se salió ahí a caminar y a darse de su rol. Estaba dentro, abrí la puerta y se salió. Y no sé dónde quedó Jake. Al rato va a aparecer el Jake o ya me aparecería otro Jake. Porque este Jake que me aparecí y salió ya de Hora de Aventura. Se fue a buscar. No vamos muy bien preparados. No me quedó hierro. No. Llevo una cosa que la regué, no quería hacerlo. Una placa de presión de iron que hice y desperdicié dos lingotes de hierro por nada. Así que la voy a dejar. No sé al rato para qué la vaya a usar, pero en este momento no es nada útil. El hueso tampoco me sirve. Necesitaría más hueso en dado caso para conseguir. Por ahí, dado que sí me urge mucho. Es... No. ¿Saben qué? Antes de ir a cazar... Sí, vamos a ir a cazar. A ver cómo nos va. Necesitamos experiencia y necesitamos comida. Urgentemente comida. Tengo un pan que aquí me aparece como si fuera pizza. Por eso, por el mod. Adiós. Pollo. Es necesario y urgente el pollito. La araña. Para hacerme un arco viene muy bien la salada. Adiós. Adiós. Adiós.
Perfecto, vendía zombies, 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 zombies. Muérete, 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 eso. Zombie, 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 zombie. Y adiós. Aquí había algo. Vean al Enderman. Uy, 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 uy. Hijo del sol. Hijo del sol, hijo del sol, hijo del sol. Con el Enderman me va a matar. Este. La estamos regando feo. Vámonos de regreso. No estamos lejos de casa. Ay, una oveja. Pero no tengo tijeras. A la oveja la dejo en paz. Porque tengo que hacer mi cama, que no he hecho cama. Y no quiero morir. Tengo un corazón, tengo un corazón, tengo un corazón, tengo un corazón, tengo un corazón. Vámonos, 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 vámonos. Bien. Esto aquí. Uy. Vamos a picar en lo que me recupero. Se los dije, no soy muy bueno. Aquellos que querían ver al experto en Minecraft, se las debo. No soy un experto. Hay muchos canales de personas que sí son expertas jugando esto. Yo no. Así que... qué lástima. Ah, no, esto no. Así, 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 así y así. Abajo, así, 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 abajo, abajo, abajo. Enfrente, enfrente, abajo, abajo, abajo. A lo mejor es un poco tedioso. Y por eso la mina es lo que quería preguntarles. Si piensan que la mina es mejor que la haga fuera de cámara, pues por mí mejor, pero también puede prestarse a malas interpretaciones de que me estoy agarrando minerales que no he encontrado y todo este tipo de cosas. Y entonces a mí me gustaría más que vieran, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos la mina primero? Vamos a bajar lo suficiente para poder encontrar, porque ya tenemos un pico de acero, entonces podemos encontrar diamante. Que nos vendría muy bien. Ahora, ¿de qué les quería hablar? No sé, de repente a lo mejor me llegará algo. Vamos a crearnos otros palitos. Que tengo muy pocos. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. 1, 2. Eso es más que suficiente para empezar la mina. Súper bien, súper fácil y súper rápido. Esperemos que encontremos algo. Ahorita es de noche. Allí en el mapa podrán ver que es de noche. Cuando el mapa cambie, vamos a ir ahora sí a buscar más comida. Aquí, mire. Oh, sí. Hierro, hierro, hierro. Para poder hacer la cama. Es importante tener una cama porque es un punto cuando te matan donde puedes reaparecer rápidamente, tranquilamente reapareces y no hay mayor problema. Muy bien. Este es el lugar que agarramos, yo creo que no está nada mal para empezar la serie. Tiene bastantes cosas. Y bueno, pues yo creo que aquí vamos a empezar a picar hacia los lados, a ver qué encontramos. El carbón nos vendría también bien, que ya estuve encontrando carbón, pero nunca está mal de más encontrar el carboncito. Ahora, ¿de qué les iba a hablar? Bueno, la otra vez le estaba comentando de si querían que se les hiciera algo en especial, si tienen alguna duda o algo con respecto al diseño, eso, aquí estaba yo con todo gusto, prestaba lo poco que sé, por si les puedo ayudar en algo,
En verdad, no hay ningún problema. Digo, a mí me divierte mucho. Ahora, en el próximo video yo creo, ahorita estoy esperando para ver cómo queda. Estoy haciendo unas cosillas que a mis suscriptores y a los que ven este canal, pues bueno, a lo mejor les gusta, a quien les guste esto de hacer cosillas manuales y eso, manualidades, pues digo, les puede interesar lo que estoy haciendo, pero ya, eso vendrá a su tiempo. Ahorita no tiene caso hablar mucho de él porque no lo van a ver en este. En el siguiente video sí voy a subir unos links con algo que a lo mejor les guste, a lo mejor no les gusta, pero pues ahí se hace lo que se puede, ¿no? Ah, tierra. Cueva. Ah, lo que les iba a decir, encontré también una cueva por ahí que viene muy muy bien. Picamos esta. Y es que en las cuevas por lo regular es el lugar donde se pueden encontrar más cosas. Eso es bastante bastante bueno. Pues vamos a bajar por aquí. Son tres. Queda bien de momento. Tenemos uno aquí, otro acá. Yo creo vamos a ir subiendo de brinquitos. Sí. Y entonces a ver, permítanme tantito. Ahorita regreso. Perdón por la interrupción. Ya ven, algunas veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y creo ya es aquí. Ahí está la entrada. Entonces ponemos otro para acá. Hacemos uno así. Aquí está. Vamos a quitar esta. Vamos a ponerla en otro ladito. Aquí. Así. Así. Ups. Perfecto. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ya vieron por dónde va. Hacia abajo y hacia arriba, muy bien, muy 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 bien. Entonces ya tenemos aquí una cueva. Aquí algo que podría pasar es que se empiezan a spawnear monstruos o algo por el estilo, así que mientras vamos a llenar esto de luces. Nuevamente quitamos esto. Entonces yo creo haríamos esto así, para subir por aquí, esto así, quitaríamos esto y esto, y subimos por aquí. Ay, es que ya es de día. ¿Ya vieron lo que les decía? Ahí está, carbón. Iron. Carbón, más carbón. Y parece que por allá hay una salida. Y hay agua. ¿Ya vieron cómo no es no está tan perdido esto? Ah, esta creo es la... No, esta no es la cueva, no puede ser. Es que yo encontré una cueva que estaba por el agua. Así.
regresamos hacia acá. Perfecto, nos vamos hacia acá. Ouch, creo que me caí. Subimos por aquí. Y tenemos hacia acá mucha más cueva. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno porque estamos explorando ya una cuevotota que tiene muchas cosas. Ahora, quería encontrar vacas, que creo no hay, pero es lo que vamos a ir a ver ahorita. Murciélagos. Tranquilos. Espadita. Ándale. Acércate. Eso. Y tú, ven acá. Adiós. Muy bien. Es que es oro. La verdad no sé, porque como cambian las texturas aquí, no estoy muy seguro que sea. Muérete. Uy, espada ya no tengo. Mejor ya nos vamos de aquí. Y aquí sí voy a usar este, con riesgo a, pues, cualquier cosa, que no lo voy a dar el otro. Esto sí, esto es lo que les decía. Hay que encontrar varias cosas. Vámonos por aquí, vamos a agarrar el iron, que viene de lujo. Antorchas. Aquí que hay. Bajamos por aquí. Es algo que lo que les comentaba. Es enorme, este juego es enorme, tiene de cosas, digo, y además de todo lo que yo le metí, ¿no? Que sí ha sido bastantes módulos que le estuve poniendo. Por ahí escucho que me va a salir algo que no quiero que me salga. Y por ambicioso me pueden matar. Vámonos de aquí ya, de regreso. No vale la pena arriesgarse. Ya tenemos la cueva, digo, podemos regresar a la cueva en el momento que queramos. No tiene caso estarse arriesgando a lo loco por cositas sin mayor importancia, ¿no? Digo, vete por aquí, ven por aquí. Chiquito. ¿Qué tengo? No tengo pan. Vámonos. ¿Por dónde venía? Por aquí estaba la entrada. Subimos por acá. Nos vamos por aquí. Aquí hay carbón, ahorita no pienso agarrar nada hasta recuperar vida nuevamente. Vientos. Vámonos de regreso. Adelante. No tiene caso, estoy en mi cueva. Y mi cueva tiene puertas, así que, dado caso que me estuviera siguiendo algo, lo podría detener. Vamos a cocinar las piernitas de pollo. ¿Y esto qué es? Oro, perfecto. Ove, mineral de hierro, 21, ya tengo para lo que necesitaba. Vamos a comer. Algo que me voy a hacer son más hornos. Porque sí voy a necesitar más hornitos.
es básico, básico, básico. Agarremos esto, agarremos esto. Oh, excelente. Aquí vamos a poner el mineral de hierro. Vamos a tomar unos 5. Ya, carbón, no me preocupo, tenemos de sobra. Este oro, este y este. Este es grava, esta cosa como la odio. Muy bien, este sí. Es lo que les digo, tengo tantas, tantas cosas con las que podría hacer mi casita que a veces, uff, que me sorprendo. Está excelente, esto no voy a ocupar. Esto vamos a poner por aquí. Esto, mi arco, que de hecho puedo hacer unas flechas y todo, pero eso lo vamos a dejar para después. Carne podrida, madera, este ya después este utilizaré más madera. Papa, papa, excelente, excelente, es lo que yo no quería utilizar. Ups. Del creativo no quería sacar hasta que yo tuviera mis papas. Y ya tengo papa. Y van a ver que la papa es algo súper, súper genial, porque te alimenta mucho y es muy barato. Así que vamos a dejar que la papa crezca. Lo que podemos hacer para obtener más papas y acelerar esto es el hueso. No tengo hueso. Listo. Ay, perdón si hubo una transición, pero ya. Regresamos. Este, semillas con semillas, esto con esto. Pollo, ya estoy full. Ahora, ¿qué es lo que iba a buscar? Ah, el hueso. El hueso me permite, digo, los que ya conocen, pero nos crea esto de aquí. Esto de aquí, si tengo suerte, voy a poder hacer crecer las papas. ¡École! Y ahora tengo más papas. Quitamos este. Y perfecto, ya tengo dos. Sembradíos, pues ya vieron, un día bien provechoso, bien bonito. Este día sí rindió bastante. Digo, ya con eso ya... Yo creo que me siento satisfecho. No he encontrado lo que quería encontrar, pero tengo una flecha, tengo plumas, tengo un pollo, tengo esto y esto. Yo creo que vamos a hacernos unos panes. El hacha de madera, ya saben que soy medio maníaco y hasta que no me la termine no voy a... Otra cosa, ahorita vamos a hacer arcilla es muy buena porque nos permite hacer ladrillos, todo este tipo de cosas. Súbete. Vamos a quedarnos con más bloques de estos. Y el pollo lo dejamos por cualquier cosa. Vamos a hacernos el hierro. Hierro. Viene para acá. Que viene excelente ahorita el hierro. Un dos. Panes. Para el hambre. Lo demás lo guardamos. Que digo, ya tengo un sembradío, así que no me preocupa mucho. Aquí tengo el oro. ¡Uy! Vean, moneditas de oro. Me encanta este mod. Ahora, con hierro vamos a hacernos pantalones. Ahí estás. Esto es lo que no tenía. Y tijeras, me parece. Esto también va a venir muy bien, tanto para arreglar la casa como para otras cosas. El oro lo guardamos. Pantalones aquí. Ya, véanme como todo un soldado. Soldado. Y listo. Madera, necesito madera, así que vamos a tener que ir. Y voy a necesitar otra hacha, seguramente, porque voy a necesitar bastante madera. Pero ya, el hacha que haga, ahora sí ya la vamos a hacer bien. Este es el... ya tengo hierro para rato, así que ni me preocupo. Este es el de piedra, este es el de hierro. Y así, primero nos gastamos la tierra, primero nos gastamos este, yo creo ya. Este, antorchas, vaya, utiliza antorchas. Aquí, pero creo ya no me alcanza.
Así que lo primero que vamos a hacer ya para ir concluyendo, porque creo que fue un día bastante provechoso, encontramos muchísimas cosas. Otra vez es de noche, me lleva. Ah, espada de hierro. Eso, sí, que sí, que sí. Sí, ya tengo bastante hierro, ya encontré bastante hierro. Ya no veo el por qué no pueda darme el lujito de una espadita. ¿Cole? Porque esta ya no tarda en caer. Mira, quiero que van la espada de hierro, como se ve. No, 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 no. No. Y sí, y aquí. Y. ¡Uy, qué locura! Chup, 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 chup. Bueno. Hasta que no se acabe esta. Se volvió a hacer de noche. Me lleva. Me lleva, me lleva. Me relleva. Pero véanme, ya. Tengo una mejor armadura. Tengo más corazones. Y yo creo así sí ya nos podemos salir a. Por. Tanto como por madera. Creo yo. Como por otras cosas. Como la oveja que vi por ahí. Que eso vendría bastante bien. Porque necesito la madera ya, digo, la lana. Ya para este. Esto me va a servir para pescar. Uy, tómale. Uy. Ah. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Pero bonita liada en la que nos metimos. Maldito esqueleto, maldito esqueleto. No, 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 soy fabuloso, soy fabuloso. Y todo por ese creeper que no pude matar y que bueno. Bueno, de lo bueno, de lo lindo. Y muérete, muérete, muérete. Vimo, haz algo. Vimo, 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 vimo. Ah. Adiós. Ah, pero se dan cuenta. Tengo los corazones. Tengo todo un corazón completo. O sea, decía, ¿tienes dos corazones? Sí, dos corazones. Se me acabó uno y falta el otro. O sea, sé que, no sé, tengo un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo son 10 corazones. O sea, tengo 20 corazones. Pero aún así espanta. Aún así me espantó. Me espantó. Horrores. Pensé que ya me moría y que perdía todo y no inventes. Bien. Ahora, ¿qué iba a hacer? Espada, hacha, la hacha todavía le quedaba. Nos cargamos. Esto lo quitamos. Ah, el hierro lo dejamos. Este librito no le veo caso. La madera, pues ya que la traje, la convertimos a. Ahí está, y ahí está. Algo que quería enseñarles. Ven, 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 ven. No. ¿Saben qué? Antes de terminar, ya para acabar, ahora sí quiero hacer mi cama. Quiero que me permitan hacer mi cama. Yo creo sí, sí puedo. Mira los arbolitos. Y por ahí tengo un mod de super zombies y no sé qué que. No, Dios, en serio, que no me va a salir uno de esos ahorita porque no tengo ni armas ni nada. Tú y tu flechita me. Ya, ya, muérete. Eso. ¿Eso? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Aquí murió alguien. Es una tumba. ¡Uy! Ay. Es una tumba, es una tumba. Eso que ven ahí es una tumba. Tará, ta, 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 ta. No, con la pala. Y huesitos. ¡Uh! Excelente.
Ya es de día, ahora sí vamos a buscar a la oveja. Oveja, oveja. Ah, miren qué chulada, qué belleza. Cristalitos. Ustedes, arañas. Muérete, 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 muérete. Ah, y puse uno de zombies, 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 zombies. No, 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 te vas a morir ahí. No, no, Oh Dios, oh Dios, en serio, en serio, o sea, en serio. Muérete, muérete, muérete tú y Creeper y todos. Ya. Uff. Voy por una oveja. Eso lo arreglo al rato. Una oveja. Es lo único que quería. Una oveja. Y ando muriéndome. Lo que quiero es una ovejita. Es lo único que pido. Una oveja. Y no, me tienen que salir zombies y creepers. Y bueno. Bueno, pues ya que es de día. De una vez la madera no me cae mal. Porque la necesito. Y vámonos. La oveja, por favor, déjenme hacer mi cama. Oh, ahí está la cueva. ¿Se acuerdan que les dije que había encontrado una cueva? Esa es la cueva. Ahí está la cueva, ahí está la cueva. Es impresionante cómo un juego te puede poner de tenso y nervios. Y bueno, aquí está la cueva. No sé si es aquí por donde entramos, no creo. Pero esta es otra que ya después investigaremos. Y yo me acuerdo que estaba cerca de casa la oveja, de hecho. Oh, vaya. Yo, mis genialidades no terminan, en serio. A lo que vamos, oveja. Ya hoyo si eso ya estuvo bien por hoy. Necesitamos una ovejita. No escucho al. El B. Estábamos aquí, estábamos caminando. De hecho, salimos caminando, no me acuerdo si para acá. Vamos a correr. Ovejas, según yo me puse aquí porque había ovejas y había de todo. Y bueno, y resulta que no, ni oh, la mi chiquita preciosa. Eso es lo que necesitaba, únicamente eso. Perdón de nuevo si vieron un corte, pero es que llamaron a la puerta y tuve que abrir. Pero ya tengo tres, me gustaría tener un poco más. Realmente a las ovejas no le veo más función que esto. Ojalá hubiera otra ovejita, sería de lujo. Esto es lo que les digo, ojo, esto va a venir súper, súper de lujo. Hacha, sí. Madera, que estábamos buscando más madera. Al rato, a la hora de arreglar la casa, van a ver cómo las tijeras y esto van a ser súper útiles. Porque cortan como Dios. Y, oh, pero se convierten en. Ah. Bueno, eso sí, no me esperé que se convirtieran en verde. Eso sí, guardan su color original. Verde así. Y un verde más intenso. Está bien, dos verdes. Está perfecto. Yo creo que es bastante bueno. No me gasto las tijeras porque luego se gastan bastante rapidito. Eso, se vio muy lejos. Y bueno, yo creo aquí, chicos, chicas, que estén viendo esto,
mi casa hacia acá. Sería todo por hoy. Ya, yo creo ya hicimos bastante. Ya vamos a terminar solamente haciendo la cama. Rápido, corre, corre, corre. Uy, ya no tengo comida. Pero... pero sí tengo este pan, que es bueno tener trigo y ese tipo de cosas, porque nos va a venir de lujo. La papa cocida cura muchísimo, así que con la papa cocida... A Jake lo perdí. Discúlpenme, perdí a Jake, luego se los mostraré. Y ya estoy en casa. Cocinar el pollo. Vamos a ir por trigo. Vamos a craftear la cama. 1, 2, 3. Y... 1, 2, 3. Perfecto. Ya tenemos cama, tenemos para la deforestación. Quiero hacerme un cuarto por el momento. Yo creo aquí irá la cama. Aquí. Y listo. Cama, aquí yo creo esto, aquí, hoy no, pero aquí vamos a hacer el cuarto, ¿les parece? Yo creo sí, y pues ya, yo creo nos veremos en otra, y hasta luego, que la pasen bien, y nos vemos para el próximo. There's a thin line between pride and shame. You got nothing at all.